Qué gusto saludarlos en la señal de radio y televisión de Guerrero. Esto es Matices. Todas las semanas tenemos una interesante charla con los rostros, siempre lo decimos así, este programa es con los rostros de aquellos que le aportan algo positivo a nuestra sociedad, y qué mejor que en el ámbito de la docencia, de la capacitación. Bueno, recuerde entonces, antes de pasar a la entrevista, estamos los jueves 7:30 de la noche, antes de la edición de Noticias, la que conduce Manuel Díaz, antes quédese o empiece su noche aquí con nosotros en Radio y Televisión de Guerrero. Además, el programa queda también en nuestro canal de YouTube, nos busca como Radio TV Guerrero, como RTG, va a encontrar ahí el canal, y dentro del canal hay una lista de reproducción específica con todas las entrevistas que hemos hecho aquí en Matices a lo largo de estos, pues, casi 3 años. Recibo con mucho gusto, les agradezco que estén aquí, a Jesús Soto Loyo. Él es docente del CECATI 185 de Renacimiento, y también está Gabriel Chona Cruz, igual docente de este CECATI 185 de Rena. Ellos ya han estado, o por lo menos Gabriel ya ha estado aquí con nosotros en alguna otra ocasión con las directoras de CECATI, pues para platicar de lo que hacen en esto que es un centro de capacitación para el trabajo industrial. Jesús es docente de la especialidad en estilismo y diseño, que es muy, muy recurrida. Es ahí siempre, si no ahorita nos cuenta, seguramente tendrán una amplia matrícula ahí. Y está Gabriel, que es docente de la especialidad en alimentos y bebidas. Y vinieron el día de hoy, pues, porque hay que captar la mayor cantidad de alumnos que se pueda. Sí, alumnos, sí estudiantes, pero hay que decir que estos son cursos prácticos, no es una cuestión que van a tardar muchos años, es como ellos se quieran seguir preparando, ¿verdad? Cuénteme, en principio, a ver, para la gente que no sabe qué es el CECATI. Bueno, primero que nada, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Sí, venimos a compartir precisamente el trabajo que hacemos dentro de los CECATIs, un centro de capacitación para el trabajo industrial. Tenemos una oferta educativa variada y tenemos un programa de estudio 80% práctico, 20% teórico, lo que hace que nuestros cursos, pues, sean muy llevaderos, que a los alumnos les agrade, dado a que nosotros impartimos cursos. No es una carrera que va a tardar 4 años como nivel licenciatura, sino que son cursos de capacitación. Dependiendo del curso que le interese al alumno, puede entrar en el momento que sea. A partir de 15 años nosotros los recibimos, de 15 en adelante. El que quiera capacitarse con nosotros son bienvenidos en el oficio que más les agrade. Tenemos, como lo comentó usted anteriormente, alimentos y bebidas, estilismo y diseño de imagen, administración de empresas, inglés, confección industrial de ropa, mantenimiento a equipos y soporte técnico, auxiliar de enfermería también. Entonces tenemos una gran variedad de especialidades en la que los alumnos pueden elegir la que mejor les parezca e inscribirse con nosotros. Ese auxiliar de enfermería, por ejemplo, suena bastante bien. Nunca falta que ahí en la colonia alguien dice, a ver, ¿quién inyecta, no? Sí, y claro. Andan buscando a la que va a inyectar, y a veces no es enfermera o fue aprendiendo así. Una excelente alternativa para irse capacitando son justamente los CECATIs. Y me llamaba la atención lo que dicen, de 15 años para arriba pueden recibir a quien sea. ¿A poco sí tienen alumnos ya de cierta edad, pues? Tenemos variado. CECATI generalmente llegan alumnos que dicen, ¿y a dónde me voy? ¿O qué voy a hacer? Y nosotros formamos empresarios, formamos gente que vaya a emprender, que vaya a abrir negocios. CECATI, esa es su especialidad. Tenemos alumnos desde 15 años y tengo alumnas que son jubiladas, pensionadas. Tengo señoras, señores de 45, 60 años que todavía tienen ese entusiasmo de querer aprender algo. De repente me llegan y dicen, es que quiero solamente aprender para hacerlo para mí. Y finalmente resulta que están emprendiendo. O sea, ellas llegan con la idea de que es que quiero aprender para hacérselo a mi hija, hacérselo a mis familiares. Y resulta que al poco tiempo las veo poniendo negocio o que están haciendo algo
sumando a la sociedad, ¿sabes? Que están ya en su casa poniendo el salón de belleza, ¿no? Exacto. Y llevan todo el conocimiento, sí, todo el conocimiento adecuado. A ver, antes de pasar a la parte de las historias, porque me gustaría que nos cuenten como sí, docentes, esas historias, esa parte humana, ¿no? Que no es una estadística más de la matrícula de tenemos tantos alumnos, cada uno lleva ciertas situaciones. En principio les preguntaría, ¿dónde está, en el caso del CECATI de Rena, cómo lo ubicamos ahí en la zona? Aunque hay otros CECATIs, entiendo, uno por Ejido, el otro que está en la zona de Pie de la Cuesta, bueno, antes de Pie de la Cuesta. Así es, aquí en Acapulco estamos ubicados tres planteles, que es el 185, que es de donde venimos nosotros, que es en Renacimiento, el CECATI 77, que está en calle 10 en Ejido, y el CECATI 41, que está rumbo a Pie de la Cuesta. Para ubicarnos a nosotros, sobre el Boulevard Vicente Guerrero, van a encontrar lo que es La Giovanna, tan conocida La Giovanna. Es en esa calle principal, entrar hasta el primer puente, ahí es donde estamos, a mano derecha, está ubicado nuestro plantel. Muy bien, vamos al tema de las historias. A ver, entre tantas personas que han recibido seguramente a lo largo de los años, pues hay alguna que otra, como ya decías, que puso hasta su salón de belleza, ¿no? Cuéntame algunas de esas, yo les llamo historias de éxito, ¿no? Sí, porque uno como docente, yo por ejemplo que soy docente en una universidad privada, pues siempre te da gusto que tus alumnos, sí, el día de mañana estén realizados, estén trabajando en lo, es muy satisfactorio verlos en lo que los enseñaste o capacitaste, ¿no? Ahora nos dicen facilitadores, pero sí, bueno, es prácticamente lo mismo, ¿no? Ok, pues es que son muchísimas historias de éxito. Anoche que me estaba bañando, digo, ¿hago una lista de cada una o cómo le puedo hacer? Y antes que todo, pido una disculpa porque se me llega a escapar alguna por ahí, pero... Luego va a venir el reclamo. Va a decir, maestro, es que a mí no se acordó. Y de mis primeros casos de éxito, el que recuerdo y lo tengo aquí, es una niña que llegó de 14 años, iba a cumplir los 15. Casi para poder entrar. Casi para poder entrar. Cuando llegan así, firman una responsiva a los padres. Ah, okay. Entonces, esa niña era muy alejada del grupo. Y yo me la acercaba, le decía, ¿qué pasó? Que se incluyera y todo. Y me decía, es que a mí no me gusta. Y fue tanto la pasión con la que... le dediqué y la forma en cómo, que hoy ella y su hermana tienen su salón de belleza y no pusieron solo uno, están cerca de ahí de primer puente, abrieron otro en Coloso, así es que tienen dos salones. En esa misma calle hay otra chica, ella se llama Flor y se llama... se me fue el otro nombre. No hay problema, si no... Y la otra chica está en la más atrás. Y ella trabajaba de recamarista, así es que le costaba un poco de trabajo porque tenía que ir y venir. Ella invitó a su esposo, ella le enseñó, fue dos clases conmigo su esposo, y ahora tienen un salón de belleza y barbería. Les ha ido increíble. En esa misma calle hay como 5 más chicas de las que tienen sus negocios. Y que se han ido capacitando con ustedes. A ver, antes de continuar con las historias, yo iría a esa parte que mencionabas. ¿Deben de contar con 15 años, es decir, mínimo la secundaria, o no hay necesidad de que tengan, por un lado, un cierto grado de estudios? Esa sería una pregunta. Y la otra, ¿pueden estar trabajando también? ¿Hay flexibilidad, sí, en los horarios? Mencionabas, alguna era recamarista y hacía el esfuerzo de ir a capacitarse. Sí. Así es. Lo que pasa es que... pues con nosotros lo ideal es que se inscriban a partir de los 15 años, que es uno de nuestros requisitos, no, sin importar que tengan únicamente el nivel básico de primaria, no hay ningún problema, secundaria, incluso hemos tenido gente, y hablo en mi caso, he tenido abogados, he tenido enfermeras. Dado que tenemos cursos entre semana y sabatinos, también llegamos a contar con ellos. Hay personas, en mi caso, adultas, profesionales, que se van a los cursos sabatinos, que lo ven como una especie de, algunos como de ese día de relajación, porque la cocina ayuda mucho en esta parte, o incluso para aprender otro oficio nuevo. Entonces, sí, no es necesario tener un nivel académico
específico para poder entrar. Solo 15 años y adelante los recibimos. Pues el año pasado, bueno, la última vez que vinieron, traías lo de cenas navideñas. Así sí, es, ¿verdad? Exactamente, veníamos ofertando el curso de cenas navideñas. ¿Y cómo les fue? Increíble, la verdad, digo, voy a pecar un poquito de humilde, ¿verdad? Pero, adelante. Sí, de hecho, las mismas personas que fueron a nuestro curso nos dijeron, por favor, abran otro para alguna otra fecha. Es que por ejemplo, vienen eso, las del 15 de septiembre. En diciembre eso deja, o sea, es mucho trabajo, claro, y claro. No te pasas la fiesta con la familia, pero puedes hacer un negocio, ¿no? Así como para el 14 de febrero hacer ciertos pósters que se venden mucho en esa, o que son muy llamativos para esa fecha. Entonces nos dejaron esa encomienda, que abriéramos otros cursos para otras temáticas, vaya. Aparte de alimentos y bebidas, ¿incluye esta parte de la cocina? Sí, claro. Dentro del programa de estudio, bueno, de alimentos y bebidas, tenemos incluso preparación de bebidas, preparación de alimentos, panadería, incluso costos y presupuestos para que se enseñen a costear sus recetas. O sea, es un programa bastante completo que me atrevería a decir que incluso prácticamente estaríamos a nivel de los programas de estudio de nivel superior. Sí, esa parte de costear los productos, o sea, hacer el presupuesto de lo que me voy a gastar y de lo que le voy a ganar, no es un asunto sencillo, ¿no? O sea, sí, lo puedes es. Hacer de... Y supongo que lo mismo pasa sí, en estilismo y belleza, también sí, hay sí. esa parte. Le llamamos costos, nosotros hacemos, sacamos los insumos y de ahí, en mi caso, lo hacemos, lo sumamos y después lo multiplicamos por 3 y el resultado, eso es donde se pueden... basar para hacer su primer O sea, es que cobro. No es solamente decir el corte de cabello más o menos cuesta eso, hay que ver la renta o si, las comodidades que pueda tener dependiendo del lugar. Correcto. Platicamos y seguimos platicando de eso después de la pausa. Yo les decía antes de que empezara el programa que la media hora se va rápido porque uno se queda muy entusiasmado en la charla, más cuando son cuestiones tan positivas. Vamos al corte y regresamos a seguir hablando de lo que se hace en el CECATI para que se anime a entrar sin importar la edad. Ya lo escuchábamos. Seguimos aquí en Matices. Recuerda que el programa también se queda en YouTube para la gente que sigue el canal. Cada vez más personas nos siguen por ese medio, las plataformas digitales, particularmente YouTube. Veo que mucha gente ahora nos dice que hasta los noticieros lo siguen por eso. Después de Otis bajó la cobertura, a lo mejor en señal abierta, pero entramos a este mundo digital. Aunque también en la parte de radio y de tele ya se ha avanzado mucho con la cobertura, casi un año del tema de Otis. Bueno, estoy platicando con Jesús Soto Loyo, docente de estilismo y diseño de imagen en CECATI 185 de Renacimiento, y con Gabriel Chona Cruz, docente de la especialidad de alimentos y bebidas. Vamos a específicamente a ver con cada uno de ellos. Decías los costos y decías que hay varias cosas, pues, en cuestión de alimentos, en cuestión de bebidas. ¿Qué es lo que la gente va a aprender ahí contigo? Pues mire, le comentaba anteriormente, el programa de estudio es bastante amplio, desde la parte dulce, la parte salada, la parte de bebidas, la parte de montaje de eventos, porque tenemos cursos en el cual les enseñamos a poner mesa, a hacer el decorado dependiendo la temática del evento que se vaya a realizar. Entonces es una gama de cursos en los que los alumnos pueden capacitarse, y esto va de la mano con otras materias que se le suman, porque por ejemplo se inscriben a la especialidad de alimentos y bebidas o estilismo, pero aunado a eso se les da el curso también de inglés en la parte de administración de emprendurismo, porque precisamente de acuerdo a nuestra composición lo que hacemos es alentar a los chicos a esta parte de emprendedores, que era lo que comentaba mi compañero, es incentivarlos a querer ellos poner su propio negocio o ya sea que se tengan que insertar en el área laboral, y esto es gracias a que no solo se llevan la capacitación, sino que les dan cursos también de computación, inglés y administración, que es la parte de emprendurismo. Qué bueno que el que tenga, por ejemplo, en un hotel, ¿no? Sí. O en alguien que puso un bar, a lo mejor no aquí en Acapulco, van a decir, es que aquí no vienen ya los gringos antes, o el turismo extranjero, pero pues se van a Cancún, se van a Los Cabos y a otro lado, y saben esta parte de alimentos y bebidas, pero también saben inglés, ¿no? Es esta parte de formar alumnos integrales.
alumnos que se puedan, que puedan sumar a la sociedad. Por eso no solamente es la capacitación del oficio en particular, de la especialidad, sino que tratamos de que el alumno se vaya completo, vaya, en la capacitación. Y en el caso de estilismo y diseño de imagen, ¿qué pueden aprender ahí? ¿Qué pueden aprender? Primero que todo, piensan ellos que llegan y van a agarrar la tijerita y me dicen, ah, pero esto es una escuela, porque vemos teoría, vemos teoría, psicología del color, vemos corte y peinado, maquillaje, vemos alaceados permanentes, trabajamos diferentes marcas, hacemos queratinas, hacemos nanoplastías, hacemos tratamientos capilares. Y eso sí hay que aprenderlo bien detallado, porque si le lastimas el pelo a un cliente o a una clienta y te pasaste de calor y que si alguna cosa, luego sale para atrás, ¿no? Siempre estoy muy, muy pendiente de eso, muy, muy pendiente. Yo creo que sí hemos tenido alguno que otro detalle. Pero llevan sus, para practicar, ¿no? Por supuesto. No, o sea, primero se trabaja con material didáctico y ya después de material didáctico llevan sus modelos. Pero a lo que voy es, está la teoría porque es un tema serio, pues, sí, era lo que iba. Entonces, aparte de todo eso, ¿qué más? ¿Qué más? Pues ya no te dejé concluir. ¿Qué más hacen las chicas? Hacen tanto que como van, son alumnos integrales, cuando salen de Cecati no quieren ser empleados. Ellos generalmente abren sus propios negocios. Salen los que no hablan, hablan, los que no ríen, ríen. El eslogan que tiene Cecati es que Cecati te capacita y Cecati cambia tu vida. Por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿barbería también hay? Tenemos barbería, ¿sí? Pero me preguntan de repente, oye, ¿se puede entrar a barbería? Le digo, no, primero entra a corte y peinado porque es básico. Uh-huh. Barbería es un curso es avanzado. Más avanzado, uh-huh. Exacto. Entonces, primero tienes que aprender a tomar la tijera, cómo se agarra la tijera, cómo se agarra el perfilador, cómo se agarra la navaja. Manipular las máquinas, los movimientos de la máquina, y ya posteriormente les damos un avanzado de barbería. Pero habrá uno que otro que diga, es que yo por qué voy a entrar a la parte de estilismo, yo quiero ser barbero, ¿no? Entra la parte de los géneros y todo eso también. Sí, entra, ¿no?, la parte de los géneros, pero es ahí cuando yo dialogo con el alumno. Muchas veces los invito y les digo, te doy una clase muestra, vente y si te gusta, adelante. Entonces les voy cambiando como el chip de dónde hay más dinero, porque realmente en un corte de caballero de no sé, vamos a hablar de 200 pesos, yo les digo, pues te puedo enseñar a hacer un diseño de color que vas a ganar 2,500 o 3,000 pesos por un diseño. Un alaciado podemos cobrar 2,000, 3,000 pesos y tú vas a estar haciendo un corte de cabello de 150, 200 pesos. Entonces ahí como que se empiezan a enamorar y dicen, ah, ok, entonces me voy por ese lado. No, y la parte, porque finalmente es un negocio, esa es la idea, ¿no? Es también la idea. Capacitarlos, si no hicieron, o habrá algún chavo o alguna persona adulta que diga, pues yo no hice la carrera, o yo ya no quise seguir estudiando, pero aprenden un oficio, se siguen capacitando, pues, para el trabajo. En tu caso, las historias, a ver, antes de que se me vaya a acabar el programa, las historias que tienes ahí. Pues mire, igual, en mi caso, muchos de nuestros alumnos han decidido ingresar a la hotelería. Tenemos la fortuna de estar en un puerto, entonces hay una gran gama de hoteles y restaurantes en los cuales nuestros alumnos se pueden insertar. Y como lo decía mi compañero, hay muchos también que se van con esa semillita de emprender, porque precisamente no quieren ser empleados, quieren ser empleadores en realidad, ¿no? Entonces ponen sus pastelerías desde casa, sus panaderías, o se dedican a vender. Mucho se ha dado ahorita el alce de estos establecimientos como de snacks, como de comida rápida, con micheladas, con estas bebidas, las cafeterías también. Los bombles y todo eso. Exactamente, ¿no? Entonces se han ido también por ese rubro y han emprendido, se han realizado, la verdad, y pues son casos que a nosotros como docentes nos llenan. Es muy satisfactorio ver que nuestros alumnos vinieron por algo y sí se llevaron algo, ¿no? Porque ahorita están realizándose, que esa es la parte que a nosotros como docente, pues no hay mejor regalo y mejor reconocimiento que ese. Antes de seguir platicando y para ganarle al tiempo, porque si no nos va a quedar apretado,
vamos a la forma de contacto, los teléfonos, las páginas, para que la gente acuda con ustedes. En el caso de Rena, ¿hasta dónde pueden recibir? ¿O es el que te quede más cerca, pues, no? Así es el que en el que ustedes se acomoden en llegar, les digo, es el 185, está ubicado en Renacimiento, por el Boulevard Vicente Guerrero, entrando por La Giovanna, que es la calle principal, en el primer puente, que es donde está un canal, ahí estamos a mano derecha. Los teléfonos se los compartimos también a través de nuestra página de Facebook, que es Tecate 185 Acapulco. Nos pueden encontrar en TikTok, en Instagram, Facebook, YouTube incluso. Tenemos una página web igual, en la cual pueden buscarnos. Los teléfonos 7444-413033, ahí es donde nos pueden llamar. Pero igual. Otra vez y más despacito. Sí, 7444-413033. Perfecto, para que acudan y hacer la invitación. Pues nosotros tenemos alumnos que cuando ya nos conocen se va recomendando de boca en boca. Estamos Eso es lo principal, ¿verdad? Lo principal. Y nuestro plantel es el más bonito, la verdad. Uno habla de lo, sí, uno claro. habla de lo nuestro suyo, ¿verdad? Nuestro plantel es lo más bonito. Nada más agregar, sí, que no se nos pase que somos una escuela inclusiva. Atendemos a todos los sectores, personas adultas, mujeres vulneradas. Generos. Tenemos acciones móviles en la cual el docente sale del plantel a un área específica como son los CDCs o alguna colonia que nos requiera la capacitación. Vamos y nosotros la impartimos. Y como decíamos hace rato, va a llegar la gente o los estudiantes pues al que les quede más cerca, ¿no? En el caso de Rena, ustedes atienden a una gran población, ahí puede ser Rena, Zapata, la gente de Sabana. Nosotros Vacacional. Nosotros atendemos de todo y realmente todos los maestros de Secati 185, todos estamos certificados, todos, por ello es de que nos llegan, a mí en lo personal me llegan de Costa Azul, me llegan de Pie de la Cuesta. He tenido alumnos que vienen de otras ciudades o de otros países y que se han venido a inscribir conmigo. También hemos dado cursos en línea y por esa razón todos estamos certificados, todos. Quiero regresar al tema, ahorita que ya pasamos lo de los teléfonos, ya no puede ser usted que le dijimos, mira, le voy atinando, ya me están diciendo que 2 minutos, pero quiero regresar al tema del negocio, pues, o sea, a lo mejor si entras a algún lugar a trabajar, pero ya llevas el conocimiento, haces un ahorrito y ya luego puedes poner, en el caso de ustedes, un salón de belleza, ¿no? O en el propio domicilio, comprar los productos, irte haciendo de material. Yo les pido que me den oportunidad de solamente que entren a mi primer módulo. Nosotros, como Secati, capacitamos y a la semana o a los 15 días el alumno ya empieza a generar su propio ingreso. Así de rápido. Así. Y cuando yo veo, hago una evaluación y si mis alumnas veo sus necesidades, puedo suspender en ese momento lo que estoy dando y les doy un curso pequeño donde ellas puedan generar para poder seguir pagando sus siguientes módulos. Ahora que hablabas de pagos, pues son realmente simbólicos, ¿verdad? Los pagos que se realizan aquí solo son una ocasión. Así es, son pagos por curso. Si nuestro curso tarda alrededor de 2 o 3 meses, se hace un único pago por los 3 meses. Son pagos o cuotas de recuperación, perdón, por curso nada más. No son mensualidades. Maestro, les quiero agradecer bastante. Adelante. Digo, la más alta de las cuotas es como de 1,100 o 1,300, pero por 3 meses. Sí. O sea, no es mensual, no es semanal. O sea, es toda la capacitación. Y vale muchísimo la pena. Muchísimo. Les quiero agradecer bastante. Luego el tiempo es cortito, luego se acaba muy rápido, sí. Pero si quieren seguir aprendiendo de ellos, pues están ahí en el Secati Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, Secati 185, en este caso el de Renacimiento, aunque hay 3 aquí en el puerto. Gracias a Jesús Soto Loyo, es docente de estilismo y diseño de imagen. Ya nos dio algunas recomendaciones, algunos tips, ¿no? No solamente irse por lo que uno piensa, hay que aprender y puede encontrar usted el tema del emprendurismo. Docente de estilismo y diseño de imagen. Y Gabriel Chona Cruz, a quien le agradecemos que de nueva cuenta haya venido aquí al programa, docente de la especialidad de alimentos y bebidas. Ya la página de Face, nada más la recordamos. Secati 185 Acapulco. Así nos encuentran. Y ahí hay más detalles. Gracias a usted, comparte este programa. Gracias por vernos en el caso de televisión. Se van a quedar con el noticiero nocturno, o si es fin de semana, pues con la programación de Radio y Televisión de Guerrero, porque nos repiten el fin de semana. Gracias, pásela bien. Gracias.